La Plaza de las Constituciones ha sido escenario este lunes de una concentración ciudadana en repulsa por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha encabezado la protesta, a la que también asistieron otros miembros de la Corporación, de la Guardia Civil y de la Policía Local de San Roque. En la misma se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas y como muestra de rechazo social al narcotráfico. Antes del minuto de silencio, el primer edil explicó que este acto era contra esta barbarie y haciendo un llamamiento de respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Contra ese asesinato y haciendo un llamamiento de apoyo, de respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil aquí presente, a la Policía Local de San Roque aquí presente y en definitiva a todos los que están trabajando y arriesgando su vida en la lucha contra las mafias del narcotráfico, que asola a todo el país y que también tiene puerta de entrada en el conjunto de la provincia de Cádiz, especialmente en la comarca del campo de Gibraltar. Para que no vuelva a ocurrir estos hechos, para solidarizarnos con la familia, con la de las dos víctimas asesinadas, para trasladar nuestro apoyo sincero y nuestro firme respaldo a los compañeros de la Guardia Civil, les invito a todos los presentes a guardar este minuto de silencio. El Ayuntamiento de San Roque se sumaba así a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha convocado en todo el país esta protesta ciudadana como muestra de apoyo y solidaridad con las familias de los guardias civiles fallecidos y en reconocimiento a la gran labor realizada por los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.